Señor rector del Gimnasio de los Héroes, Eduardo Manrique Andrade, señores de la Junta Directiva, padres de familia invitados, respetados profesores, compañeros. Siempre he creído en el poder de la palabra como una herramienta que Dios nos ha dado para cambiar nuestro entorno, para dar una solución a nuestros problemas y para que podamos día a día ser más humanos. La capacidad de comunicarnos es una característica única de los seres humanos que nos da plena libertad de actuar, opinar y hablar de lo que queramos cuando queramos hacerlo. Hoy no quiero llegar a ustedes con un discurso más, que simplemente agradezca por lo que ya pasó y que no signifique algo para nuestro futuro. Cada pequeña oportunidad que se nos presente en la vida es, sin duda, trascendental para nuestro futuro. Es por eso que lo que está ocurriendo hoy es la consecuencia de una decisión correcta que al mismo tiempo supone un reto inmenso para el futuro. ¿Qué podría significar un modelo de Naciones Unidas en la vida de 10 jóvenes? Esta oportunidad constituye el inicio de una preparación larga encaminada al servicio de los demás. A lo largo de mis pocos años de vida, he aprendido que nuestra verdadera misión en el mundo es el servicio. ¿Para qué estamos en este mundo si no es para servir? No me cabe duda que nada de lo que se haga en la vida se debe hacer por el beneficio propio o por un reconocimiento. Por el contrario, cada una de las oportunidades que nos es dada debe significar una responsabilidad de servicio con los otros. Infortunadamente, en Colombia, son pocos los jóvenes que tienen la oportunidad de salir del país a debatir sobre los problemas de su región a nivel mundial. Que nosotros hayamos podido hacer eso crea un lazo inquebrantable con nuestra patria. La oportunidad que nos ha sido dada supone una responsabilidad enorme de dar a aquellos que no podrían tenerla la capacidad de soñar con un futuro equitativo, justo y feliz. Haber salido de Colombia nos dio la oportunidad de reflexionar sobre el papel que tenemos los jóvenes en este país y aprendimos a querer cada día más el lugar en donde nacimos. Siempre he estado convencido de que cada uno de nosotros tiene el deber de devolver a nuestro país algo de todo lo que nos ha dado, por el simple hecho de haber nacido en este pedazo de tierra que llamamos Colombia. Compañeros, dejemos de soñar con salir de Colombia a buscar un futuro mejor. Este país nos necesita y por eso es que el futuro de Colombia somos nosotros. Y si nuestro mayor anhelo en la vida es irnos de acá, ¿qué futuro les depara a aquellos que no pueden hacerlo? Hoy, mientras que pronuncio estas palabras, 1.200.000 niños en Colombia no pudieron ir a estudiar. Mientras que ustedes oyen este discurso, estos niños están esperando a que su madre o padre llegue con algo de comer. Hoy, esos niños no van a tener la oportunidad de jugar con sus amigos o aprender algo nuevo. Mañana, esos niños carecerán de la educación que nosotros sí tenemos. Pongámonos por un momento en los zapatos de uno, solo uno del millón de niños en Colombia que no está yendo a estudiar. Hoy, ese niño en el que estamos pensando se levantó con el único propósito de esperar hasta mañana. ¿Qué estamos haciendo por él o ella? ¿Estamos apreciando verdaderamente la educación que tenemos? ¿La oportunidad que tenemos de estudiar en este colegio, de poder alimentarnos sanamente y de tener sueños en la vida, no la tienen todos los niños en Colombia? ¿No es esta una suficiente razón para saber que debemos hacer algo por ellos? ¿No es este un motivo suficiente para soñar con un país mejor? ¿No es esta entonces una razón suficiente para dar gracias por lo que tenemos? Sí, lo es definitivamente. Es por esto que hoy vengo a dar las gracias en nombre de todos los que fuimos a NISMUN, como amigos, estudiantes, delegados, colombianos y estudiantes de Cerros. Hoy, además de traerles un mensaje de servicio, vengo a agradecer en nombre propio y en nombre de mis colegas la oportunidad que nos fue dada. En primer lugar, quiero agradecer a Juan David Vargas, una persona que se ha vuelto indispensable no solo en mi vida, sino en la vida y rutina
de todos los que estamos involucrados en el modelo de Naciones Unidas, en el gimnasio de los cerros. Sin duda, podemos siempre aprender algo de quienes nos rodean. De él en especial, hemos aprendido a creer y soñar en grande, a no temerle a los retos y asumirlos con valentía y responsabilidad. Acá en Torrenegra, quien desde hace 7 años ha sido no solo un profesor, sino un amigo y formador excepcional. Gracias a él, hemos podido alcanzar varios de nuestros sueños. Sin duda, es para nosotros un ejemplo de superación, éxito y convicción. A Raúl Pinzón, quien siempre ha tenido una paciencia ejemplar con todos nosotros, inclusive desde antes de la realización del modelo, fue una persona que nunca tuvo reparos en darnos la bienvenida a su oficina a hablar de lo que fuera. Sin duda, él fue el primero que creyó en nosotros y quien nos ha ayudado y dado las herramientas para poder alcanzar nuestras metas. Asimismo, a la Junta Directiva del Gimnasio de los Cerros por su genuino apoyo a este proyecto. A nuestros padres y amigos que están aquí presentes, de quienes aprendimos viéndolos trabajar duro por sus sueños a siempre hacer el trabajo bien hecho, quienes nos enseñaron a asumir todos nuestros logros con humildad y dándoles siempre gracias a Dios. Gracias a ellos, hemos aprendido también que cuando se recibe un reconocimiento o cargo, no debemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Todo lo que logremos en la vida es consecuencia de la ayuda que hemos recibido de todas las personas que han llegado a ella. Es por eso que aunque lleguemos lejos, nunca seremos más que nadie. Que por el contrario, todo lo que alcancemos y logremos significa una nueva responsabilidad y una nueva oportunidad de servir. Gracias a ellos, aprendimos que absolutamente todo lo que se haga en la vida se debe hacer con empeño, con la plena convicción de hacer las cosas bien, con calidad y eficiencia. A todos por su apoyo, fe y paciencia en el proyecto. Hoy me doy cuenta que, aunque Dios no nos ha hecho buenos para todo, sí nos ha dado capacidades muy puntuales que debemos aprovechar al máximo para servir a los demás. Gracias a aquellos profesores que aún nos tienen paciencia con los números o el deporte. A ellos les debemos un chance de ser cada día mejores. Compañeros, hoy los invito a ser los mejores. Hoy los invito a dar todo de sí en lo que de verdad los apasiona, los llena como personas y los vuelve cada día más humanos. Persigan sus sueños y nunca, y enfatizo en el nunca, se dejen rendir. Siempre y en todo proyecto que de verdad valga la pena, habrá momentos en los que dudemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Sin embargo, la capacidad que tengamos de superarnos es indudablemente el éxito de nuestros proyectos. Así pues, hoy los animo a nunca olvidar la responsabilidad infinita y enorme que tenemos con Colombia, con los niños que hoy no pudieron ir a estudiar y con todos los que hoy no tienen las mismas oportunidades que nosotros. En segundo lugar, a dar gracias por lo que tenemos y a nunca olvidar que nuestro verdadero propósito en la vida es servir a los otros, bien siendo profesor o profesora, conductor, deportista, matemático, político o científico. Nuestra única meta debe ser siempre servir. En tercer lugar, que todo lo que hagamos en la vida lo hagamos bien hecho, sin miedo a correr nuevos riesgos o a soñar en grande. Por último, que nunca se nos olvide que todo lo que queramos en la vida lo podremos conseguir con trabajo y esfuerzo, con una convicción plena de superación y servicio. Finalmente, buscar siempre la felicidad y el éxito en lo que más nos llene, sin dudar nunca de nosotros mismos y mirar hacia adelante sin olvidar quiénes somos, volviéndonos cada vez que podamos mejores amigos, personas, padres y colombianos. Muchas gracias.